concurrencia y también a los estimados graduandos que estemos todos de pie para consagrarnos en oración a los varones graduandos por favor les, les pido que descubran su cabeza y también a los profesores muchas gracias vamos a orar al Señor Padre eterno Dios bendito Acudimos a ti en esta hora reconociéndote como soberano y único rey del universo para presentar delante de ti a este grupo hermoso de jovencitos terminando su bachillerato como una ofrenda para ti, Señor, rogando también que guíes su camino de aquí en adelante. Que los protejas, que los guardes de los problemas de este mundo, que no permitas que el dolor los agobie de ninguna forma. Eso queremos, Señor, y eso seguramente quieren sus padres también. Que los libres de este mundo, así hago. Que los libres de todo lo que pueda causarles dolor. Pero sobre todo, Señor, que les recuerdes que si te reconocen en todos sus caminos, tú enderezarás sus veredas. Guárdanos a todos del mal y ayúdanos a ser un digno ejemplo para ellos. Si en algo fallamos, Señor, perdónanos y tú corrige lo que haya que corregir en su carácter y en su formación. En tus manos dejamos, Señor, este programa y te damos muchas gracias por habernos permitido convivir con este lindo grupo de jovencitos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es un gusto poder extender una muy calurosa bienvenida a cada uno de los asistentes tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos familiares, tenemos amigos de la familia y también un hermoso grupo como ya se dijo de jovencitos que han concluido, están concluyendo con una etapa de su vida. Muy bienvenidos. La institución realmente viste de manteles largos precisamente por esta por esta razón. Queremos que todo lo que se diga se haga sea para la honra y gloria de Dios. Me toca en este momento presentar las personas que están aquí en, el, en la primera banca, por lo menos de la plataforma, y voy a empezar por el extremo izquierdo mío, derecho de ustedes, con la maestra Rocío Carpintero Castillo, secretaria académica y consejera de la clase de graduandos, bien conocida entre nuestro medio. Junto a ella está el profesor, el maestro Miguel Mondragón Ríos, subdirector de la escuela preparatoria. A su lado tenemos al ingeniero José Méndez Wilson, director de servicios escolares. Junto a él está el maestro Miguel Mondragón Ríos, bueno, ya lo, este, perdón, la doctora Ruth Hernández Vital, perdón, vicerrectora académica asociada, quien tuvo la oración hace unos momentos. Y junto a ella está la vicerrectora académica, la doctora Raquel. De Cornichuk. Aquí a mi extremo derecho vamos a empezar a, con el maestro Israel Velasco Martínez, que es docente y consejero de la clase de graduandos. A su lado está el maestro Israel Escobedo Díaz, que tal vez no lo conozcan así, sino el profesor Pinky, el director de la escuela preparatoria. Junto a él está. El maestro Joel Sebastián Escudero, vicerrector financiero de la Universidad de Montemorelos. Y por último tenemos al doctor y profesor Ismael Castillo Zuna, rector de esta Casa de Estudios. Nuevamente, bienvenido a cada uno de ustedes. Quien hizo la presentación en esta, esta hora es el maestro Ekel Collins, vicerrector estudiantil de la universidad. Doctora Raquel de Cornechuk, vicerrectora académica. Maestro Joel Sebastián, vicerrector financiero. Ekel Collins, maestro Ekel Collins, vicerrector estudiantil. Alba Ruiz de Collins, directora de Desarrollo Institucional. Profesor Israel Escobedo, director de esta escuela preparatoria y a toda la facultad de la escuela preparatoria que me gusta mucho recordar en este momento su nombre porque trae los recuerdos de uno de los grandes mentores que ha pasado por esta institución, el profesor Ignacio Carrillo Franco. Es el nombre de nuestra escuela. Preparatoria. Padres, familia y especialmente ustedes, queridos estudiantes, que por lo que miré anoche, muchos de ustedes estarán graduando de esta institución dentro de cuatro, cinco y seis años. Primero que nada, quiero decirles que por razones de enfermedad realmente no podía hablar. Ayer en la noche no, no, no podía hablar, pero gracias a, los, a la tecnología médica y a los remedios caseros, puedo hablar ahora. Tenía una afonía muy desafortunada. Pero lo que miré anoche fue un inspirador programa. Realmente en algunos momentos, como cuando estaba aquí Daniel Sánchez, me conmovieron hasta las lágrimas. Yo lo estaba mirando por televisión. Y hoy fue una, un maratón, tres horas y media de transmisión. Yo diría tres horas y media de una transmisión magnífica, tanto por el mensaje del pastor Oscar Rivera como de los cantos, la música y las palabras que cada uno de ustedes dijeron. Realmente me sentí muy agradecido a Dios y en cierto modo orgulloso de cada uno de ustedes y de su familia. Primero una historia. Es noche, pero no es historia para que se duerman todavía. Si traen sus Biblias, algunos les voy a pedir que la abran en San Lucas, en el capítulo 10. Y leeremos a partir del versículo 25. Dice así, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él le dijo, queriendo justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. La responsabilidad social ha llegado a ser una tendencia, una moda, una moda. Hay reconocimientos para las empresas socialmente responsables, hay premios y certificaciones a estas empresas. Hay un distintivo, el distintivo se llama ESR, empresa socialmente responsable, que ofrece el Centro Mexicano para la Filantropía. La filantropía se define como amor al género humano. Así que es un distintivo que destaca el amor al género humano de algunas empresas. Sin duda que para reafirmar este concepto en el mundo, ha tenido un gran impacto el llamado Pacto Global de las Naciones Unidas. Pacto Global. Se anunció en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en una reunión anual de 1999, fíjense, desde 1999, firmaron el pacto 13.000 entidades de más de 170 países. Pacto global para ser socialmente responsable. El objetivo era incorporar los diez principios en las actividades empresariales de todo el mundo. Diez principios. No tenemos tiempo para mencionarlos, pero son muy interesantes y tienen que ver con, entre otras cosas, con la corrupción. El objetivo incluía también el apoyo a todos los objetivos de la ONU, incluidos los conocidos como ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, estos objetivos ODS que conforman la agenda de políticas públicas para las naciones de todo el mundo, es decir, socialmente responsables para atender a los necesitados. A las clases marginadas, a los discriminados, a los migrantes. Diez principios. Probablemente por la fuerza de las Naciones Unidas, 13 mil firmantes, este asunto de ser socialmente responsable entró de moda. Regresemos al texto bíblico. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo ayudar? Sin duda, hay una pregunta previa. ¿A quién ayudar? <coughs> y ustedes que hablan de un servicio sin límites, surge la pregunta milenaria. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Un amigo mío, el pastor Filiberto Verduzco, escribió un libro acerca de nuestro compromiso de ayudar. El libro se titula Eternidad en el Corazón. En este libro, en uno de sus capítulos aborda esta historia, conocida como la historia del buen samaritano. Por cierto, que la frase el buen samaritano se ha perpetuado. Ha llegado a ser el nombre de muchas organizaciones que ayudan a las comunidades. Si uno le pone en Google... Organizaciones El Buen Samaritano, me salieron 206 mil referencias. Fíjense cómo se ha perpetuado el Buen Samaritano. También cuando alguien se compadece y ayuda a los demás, le decimos, anda de Buen Samaritano o de Buena Samaritana. Hay una, de, en, entre las organizaciones hay una asociación católica que se llama Las Hermanas del Buen Samaritano. Se dedican a lo mismo. Mi amigo Filiberto propone, basado en la historia, tres modelos de responsabilidad social, de mayordomía, dice él. Primero, lo tuyo es mío. Y claro, entran en el escenario los ladrones que le quitaron al viajero la ropa, lo golpearon y se fueron. Como si le hubieran dicho, lo tuyo es mío. Y todos los días en las noticias, en este país y en muchos países, vemos en el escenario... A cientos, miles de personas que caminan por el mundo con esta filosofía: lo tuyo es mío, y lo sacan del carro, y les roban las tarjetas de crédito, lo que traigan adentro del carro, a veces les roban el carro. Iba una vez una de nuestras jubiladas aquí a Reynosa, iba manejando el carro. Una amiga de ella que la estaba llevando y en camino a Reynosa las asaltaron, las bajaron del carro a nuestra hermana jubilada, llevaba su bastón, las sacaron del carro empujones y las dejaron tiradas en la carretera, se llevaron el carro, lo tuyo es mío. Aquí en la historia del buen samaritano se mira. Hay otro aspecto en la historia, dice el pastor Verduzco, lo mío es mío, es otra filosofía. El sacerdote y el levita que siguieron por su camino, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No pudieron mirar la oportunidad que Dios había puesto en su camino. <coughs> Siguieron con lo suyo. No se podían detener. Lo mío es mío, es mi negocio, yo ando en mis cosas. Esas son tus cosas. Quién sabe por qué te pasaría, pero lo mío es mío. Y hay una tercera filosofía. Lo mío es de Dios y lo comparto contigo. Dice la historia que les conté que el samaritano fue movido a misericordia. Eso es divino. Es un Dios de, es un don de Dios. Esa es la tercera filosofía lo mío es de Dios y lo comparto. Primero fue movido a misericordia, después puso aceite y vendó sus heridas, se lo llevó consigo a un hotel, cuidó de él y estuvo dispuesto a darle seguimiento con su propio dinero. Lo mío es de Dios y lo comparto contigo. Quisiera agregar a propósito de su lema y blanco que el servicio sin límites, muchachos, presenta riesgos. Presenta riesgos. Voy a mencionar algunos brevemente para terminar riesgos uno que nos tomen el pelo pensar oh a lo mejor el mismo se hirió para estar tirado y conseguir dinero se echó salsa ketchup y está ahí uno corre ese riesgo de que le tomen el pelo, de que lo quieran hacer tonto. Es un riesgo que te lo pidan prestado y nunca te lo paguen, que te presenten una necesidad y que, y que no sea cierto. Dos, otro riesgo que se corre, que sea un engaño, una carnada, decimos, para que nos detengamos mientras salen de las rocas los maleantes y nos asaltan. Resulta que ese que está tirado es amigo de otros cuatro que están escondidos en las rocas. Hace unas semanas nos llegó un, una, un consejo y cuando vayamos por la carretera y veamos que un carro está parado y hay alguien que está pidiendo ayuda, que no nos paremos. Porque puede ser que los delincuentes estén allí entre los matorrales y en cuanto nos paramos a ayudar, salgan porque son de los mismos. ¿Se imaginan? Servicios sin límites tiene sus riesgos. Número tres, que perdamos nuestro tiempo. No sabemos cuántos días estaremos atendiendo esto y tenemos mucho que hacer. ¿Se imaginan el riesgo? Siempre uno tiene el horario lleno de actividades, una lista grande de tareas y... y ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Tengo que arreglar, cancelar actividades, cancelar responsabilidades. Tiene ese riesgo también. Tiene ese riesgo. Número cuatro. Tiene el riesgo que no nos crean, que se asusten si queremos ayudar y nos tomen como delincuentes que les te, queremos tomar el pelo a ellos. Hace unos días con mi esposa quisimos ayudar a una persona en una tienda que estaba llevando las cosas al estacionamiento y lo vimos en circunstancia que necesitaba atención. Y yo le dije, no quiere que lo llevemos aquí, estamos como a una hora en Montemorelos para que lo atiendan y se asustó. Me dijo no, 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 y, y se fue, se fue rápido. Pensó este, ¿a dónde me querrá llevar? Es más, les decimos a los jóvenes, a los niños: no, si te invitan, no vayas, a nada. No corre ese riesgo, que lo tomen por maleante a uno. Otro riesgo que tiene el servicio sin límites es que perdamos nuestros recursos. No sabemos cuánto puede costar. Él le dijo al dueño del hotel, ahí te lo dejo, cuando venga yo te pagaré. ¿Y se imaginan? Y un último riesgo, que la persona se convierta en dependiente nuestro, nos buscará cada vez que esté en necesidad. El hombre que fue golpeado, se presentó esta necesidad, pues busca al Señor. Además, antes de irse le dije, le dice, ¿me quiere dejar su tarjetita o su teléfono? Jesús corrió riesgo cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Pablo registra una hermosa composición. Escribió a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se llama servicio sin límites. Esto se llama correr riesgos. Y al presentar este ejemplo, San Pablo nos invita. Graduandos de preparatoria Ignacio Carrillo Franco 2019 que quieren dar un servicio sin límites, fíjense en lo que les dice Pablo. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, su planteamiento sin límites enfrentará riesgos. Pero quiero terminar mostrando el maravilloso final de quienes se comprometen con Cristo en un servicio sin límites. Allí mismo en la carta a los filipenses, después de mostrar los riesgos que corrió Jesús, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Servicio sin límites es también una vida sin límites. Todos los que están aquí acompañándolos, todos, familias, amigos y maestros, es lo que deseamos para ustedes. Por eso la historia que contó Jesús termina con este diálogo. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo, servicio sin límites. Amén. toca quitarle un poco de protocolo a este evento, porque somos una gran familia, como ustedes verán, somos una gran familia. Después de haberles puesto por delante un desafío, quiero destacar la importancia de ser una gran familia con la esperanza adventista de un mundo nuevo. Porque no importa cuánto hagamos, no importa cuán intenso sea nuestro servicio, ya sabemos que la única y completa solución a los problemas del mundo es que Cristo venga. Quiero destacar que este es un proyecto de la iglesia, la escuela y el hogar. Y me da mucho gusto que nos acompañe esta noche el presidente de la Unión Mexicana del Norte. Acaba de salir el pastor Luis Arturo King. Está aquí con nosotros. Y el pastor, el secretario, el pastor Osvaldo Arrieta. También me da mucho gusto que nos acompañe para esta noche. Y está el tesorero asistente de la División Interamericana, tesorero asociado realmente de la División Interamericana, el contador Florencio Suárez, que está aquí con su mamá, con su esposa, su familia. Me da mucho gusto que estés aquí, Florencio. La iglesia tiene un gran proyecto educativo y hace grandes aportaciones para la educación. Muchas gracias. Nos acompaña esta noche Richard David Howell. Me da mucho gusto hablarte, Richard. ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Eres nuevo aquí. Richard viene del de país de Chile, donde trabaja en la Universidad Duoc, en el área de proyectos de desarrollo estudiantil. Es de Honduras. Conozco muy bien a su padre. Y él venía a dar una presentación aquí en el TEC de Monterrey y me escribí, me dijo, quiero conocer Montemorelos, soy hijo de mi papá, que usted conoce, <laughs> y enviamos por él. Y qué bueno que nos acompañe, Richard, me da mucho gusto. Pues, ¿qué creen que entre los graduandos Narciso José y Pedro José Velueta, si digo su nombre se ponen en pie, por favor? Gemelos, qué bueno, graduando en el mismo momento y siguen juntos, muy bien. Se tomen asiento, por favor, qué, qué coincidencia. Y Karina y Carla Vega, también. Ahí están ju sentadas juntas, qué bien, siempre juntas. Felicidades. Fíjense que tenemos graduandos de tercera generación. Entre los padres y familiares de los graduandos, hay muchos de ustedes que puedo reconocer desde aquí, como a Martín, a Arámburo, a Jonás, que sí, Jonás siempre viene a dar clases a nuestra Escuela de Medicina. Este, me da mucho gusto ver, somos una gran familia, eh, son estudiantes que han pasado por esta institución, que me ha tocado tener relación con ustedes. También, Veo caras de personas que fuimos compañeros mientras estudiamos aquí juntos, como Arturo, Arturo González, que estudiamos juntos aquí. Pero fíjense que hay estudiantes de tercera generación, con padres y abuelos, ex-prepa. Natalia González Rascón. Tus papás estudiaron aquí, Tuve el privilegio de graduarlos también, Leandro González y Laura. Y está aquí tu abuelo, que también es ex prepa, que en cierto modo estudiamos juntos, este, Oscar González. ¿Quieres ponerte en pie, Oscar? Imagínense, tres generaciones en la preparatoria, Ignacio Carrillo Franco. Gracias, tomen asiento. También está Rogelio Vázquez Oliveira. Y están aquí tus padres, Carlos Vázquez y Adriana Oliveira, no sé dónde están sentados, típicamente acá, sí, que también fueron alumnos que me tocó graduar, y su abuelo que fuimos compañeros, Rogelio Vázquez. ¿Está Rogelio? ¿Está su esposa nomás? Muy bien, muchas gracias. Y está Juan Felipe Rodríguez Ramírez. ¿Dónde estás, Juan Felipe? Pues aquí estuvieron tus papás, aquí mismo en una graduación, me tocó verlos a Felipe Rodríguez y a Sally Ramírez, están allá atrás. Me da mucho gusto saludarlos. Y están los abuelitos, que fuimos compañeros, Ismael Ramírez y su esposa Franz. Franz Rodríguez, Francis, qué bueno, qué bueno que están aquí para ver este momento. Y ya solo esperamos que vengan a verlos de la cuarta generación. Muy bien. Y saben que una cosa que me llamó la atención anoche y hoy, mientras miré todo el programa de anoche y todo el programa de hoy, fue lo talentosos que son ustedes. Profesor Escobedo, se lo dije a la vicerrectora, qué estudiantes tan talentosos, gracias a Dios, en la forma en que se expresaron, cantaron hacen las ejecuciones instrumentales, lo que hicieron en Galeana, qué, qué talentosos son. Y por eso a esta hora quiero presentarles a la facultad de la escuela preparatoria. Quieren ponerse en pie, por favor, todos los maestros, aquí están juntos, la facultad de la escuela preparatoria. Yo he notado que entre ellos y los estudiantes hay una... Excelente relación. Lo observo cuando me doy vueltas por la prepa, en las salidas que dan. Qué bueno, muchas gracias profesores, porque a la iglesia se une la escuela. Y la familia, y fíjense en qué medida. Hay familias que están graduando su tercer hijo en la prepa en los recientes años. Familia Belueta Vidal, cuatro han graduado. Pues están dos de un jalón, ¿no? ¿No está la familia Belueta? Muy bien, me da mucho gusto. Familia Leal Valdés, Ramón, tres. En los años pasados apenas tres graduados. Muy bien. Familia García Galán, Naum García, que es nuestro director de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Marta, que es enfermera, tres también. Familia Gómez Chávez, familia Gómez Chávez, tres graduandos en estos últimos años en nuestra escuela preparatoria. Es realmente una inversión muy importante. Hernández Hernández, tres también. Hernández Hernández y la familia Lozano Tenorio, tres Abimael, qué bárbaro. En los últimos años, Martín Juárez, Martínez Juárez, tres. Y, claro, y Rolando Vega y Leticia Vega, la familia Vega Ayala, tres también, y esta noche dos de una vez. Así se va conformando la familia escolar y por eso quiero destacarlos. Ustedes saben que los abuelos, Terminamos nuestro compromiso de llevar a nuestros hijos a la preparatoria. No es una edad sencilla. Los muchachos tienen muchas necesidades y muchas inquietudes. Pero hay abuelos que han continuado con ese ministerio. Están aquí. Los hemos observado y queremos destacarlo. El abuelo de María Conchita Hernández. Casi 90 años y vino desde Villahermosa. Está aquí. Quiere ponerse en pie, por favor. Ayude, si están ahí al lado. Casi 90 años. Uy, usted parece de 70. Muy bien. Gracias, gracias. Erasmo Coto. Eh, Montserrat está aquí porque Erasmo Coto, su abuelo, le dio apoyo total a su formación. Y claro, conozco muy bien a Zully Villegas, ¿está aquí la señora Zully Villegas? Que ha, me da mucho gusto saludarla, que ha, se ha comprometido con la educación como madre de su hija, su, su nieta, perdón, Carla Villegas, que está aquí. ¿Dónde estás, Carla? Muy bien. Muy bien, ¿qué ministerio es de tu abuelita? Y yo quisiera bajarme para entregar un reconocimiento especial, pero antes quiero pedirle que levanten la mano todos ustedes muy esforzados, los que estuvieron dando un servicio vicario con un convenio de beca. ¿Cuántos de ustedes levanten su mano? Miren qué grupo de estudiantes. Es maravilloso. ¿Quieren ponerse en pie? Perdónenme, no lo voy a hacer pasar al frente, pero nomás quiero verlos en pie. Dieron un servicio becario. Es impresionante. Porque se comprometieron. Y eso es importante, abrirse las puertas, depender de ustedes mismos con la ayuda de Dios. Abrirse las puertas para el futuro. Muchas gracias. Y quiero terminar. Voy a bajar. Porque quiero reconocer a Kenneth Leal. Yo sé que es un momento que nos entristeció mucho pero su mamá está en las manos más misericordiosas del universo. Kenneth, lo que conozco de Kenneth es que cuando su papá me dijo que iba a ir, a, iba a ir con él aquí a Macal, en Estados Unidos, le dije, pero ¿y a, a tu hijo cómo lo van a dejar entrar? No creo, le dije, porque tiene un cañón. Me dijo, ¿cómo no dejan entrar con armas a Estados Unidos? Tiene un cañón. ¿Y dónde? Es que lo vi jugar fútbol el otro día, le dije. Y es lo que es su pierna derecha que tiene un cañón realmente. Pero recordamos con mucho cariño a tu mamá. Porque hizo una gran contribución en el área de egresados. Luego en la escuela de ARCOM nos acordamos de su gran legado. Y deseamos que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Kenneth. Gracias. Y también... Quiero entregarle un reconocimiento a un niño que, que he visto desde la escuela primaria y me ha asombrado su fortaleza. El profesor Escobedo me invita a los triatlones y cuando vi venir a Daniel Sánchez, a Danielito Sánchez, al terminar su... Tercera vuelta corriendo, su segunda vuelta, no sé cuántas fueron corriendo. Le tomé una foto y realmente me conmoví hasta las lágrimas. ¡Qué fantástica carrera hizo! ¿Dónde está Daniel? Daniel, eres una verdadera inspiración, Daniel, y tus padres también, ¿no? ¿Están sus papás aquí? ¿Sus papás de Daniel? Quiero felicitarlos. Realmente han hecho un gran esfuerzo con Daniel. Y yo veo que Daniel se ha esforzado. Y este, como dijo en la noche, está en condiciones de hacer todo lo que hay que hacer. Tiene su dificultad, pero lo hace muy bien. Daniel, eres una verdadera inspiración. En el triatlón, yo dije: Yo no, no soy nada. Qué maravilloso, qué, qué maravilloso. Y realmente has seguido desarrollando, y esperamos que Dios continúe contigo, llevándote para cumplir el gran plan que Dios te ha dado. Como ven, somos una gran familia, una gran familia. Y vamos a seguir siéndolo. Las familias se van extendiendo en círculos concéntricos hasta que en la eternidad. Seamos uno para siempre, porque todos los estudiantes deben recordar que hay otra escuela que lo reclama como suyos, la escuela del más allá, donde Cristo será para siempre nuestro maestro. Que Dios nos bendiga a todos. Ahora voy a solicitar que la vicerrectora académica, la doctora Raquel Cornechuk, Presente la certificación de requisitos para proceder a entregar los diplomas. La clase de graduandos de la escuela preparatoria este año tiene 106 candidatos, señor rector. De ellos, 22 terminaron sus estudios en noviembre o en marzo pasado. La mayoría de ellos están graduando en ausencia, pero tenemos a dos de ese grupo hoy, Sara Núñez de la Cruz y Fernando Hidalgo. Y el resto, los 85 restantes, están aquí. Que sumados a los estudiantes de nivel universitario que terminaron su curso hace unas semanas, tenemos un total de esta clase 2019 de 488 graduandos. Señor rector, en virtud de los documentos que tenemos en nuestros registros, me complazco en certificar que cada uno de los estudiantes que están aquí esta noche están en condiciones de recibir los documentos que acreditan la conclusión de sus estudios del nivel preparatorio. Muchas gracias. Habiendo escuchado la certificación de requisitos, voy a pedir a los graduandos que se pongan en pie. Todos ustedes han cumplido satisfactoriamente con los requisitos para graduar de la Escuela Preparatoria Ignacio Carrillo Franco. Como rector de la institución y por la autoridad que me confiere la Junta de Gobierno, les declaro a todos formalmente graduados y enseguida vamos a entregarles los documentos que así lo certifican. Muchas felicidades para ustedes y sus familias. Tomen asiento, por favor. Del Bachillerato General en Ciencias de la Salud, Stacy Arechiga Santibáñez. Miriam Stacy Atachagua Oyer Jairo Contreras Gallardo. Daniela Cruz Guzmán. Crazy Tairi Estrada Pérez, Dulce Gabriela Figueroa Valderas, Carla Elica Gastellum Tinoco. Sulema Isabel Guzmán Arvizu María Conchita Hernández Cruz Osiel Martínez Rodríguez Jaime Gustavo Martínez Salazar. Ángel Daniel Méndez Camacho. Raúl Héctor Mesa Baez. Esli Nayeli Rivera Rodríguez. Jorge Rodríguez Antonio. Jonathan Sanabel Sandoval Valdés. Del Bachillerato General en Ciencias Exactas y Tecnología, Leonardo Acosta Torres. Ángel David Barrios Díaz. Jesús Fernando Castillo Pérez. Cherlin Paola Chacón Pérez. Jorge Córdoba Corona. Yaresi Lisbeth Crispin Matías. Carlos Enrique Domínguez González. Kimberly Abigail Flores López. Daniel Alejandro Isidro Lara. Claudia Montserrat Luna Coto, Eric Isaí Maya Vega, Brian Zair Montiel Parias. Sara Elizabeth Reyes Sánchez. Daniel Sánchez Asensio. Leonel Alberto Sánchez Garza. Héctor Neftalí Vázquez Murrieta, Elías Jamay Velázquez González, Pedro José Belueta Vidal. del Bachillerato General en Finanzas y Administración Daniel Eduardo Barbosa Chaparro Josías Cabrera Altamirano Jonathan Díaz Mendoza José Daniel Domínguez Escalona. María Fernanda Jiménez Vázquez. Kenneth Alonso Leal Valdés. Linet Elizabeth May Guzmán, Sara Núñez de la Cruz, Rodrigo de Jesús Pérez Peña. Juan Felipe Rodríguez Ramírez. Yasari Sánchez Casas. Carla Paola Villegas Arriola. Emir Suriel Vivar Santizo. Del Bachillerato General en Humanidades y Comunicación, Andrea Sunit Aranda Escobedo. Carla Gómez García. Yajaira Janet González Torres. Fernando José Hidalgo Martínez. Abril Ibarra Escamilla. Kevin Jai Jiménez Coello. Paula Alejandra Lugo Ramírez. Loida Mercy Maldonado Brañez. ingrid jocelyn morales pereira daphne eunice reyes sánchez alondra marisol reyes ventura Valeria Rivera Elizondo, José Andrés Rodríguez López, Eber Suárez Izabal. Narciso José Velueta Vidal Del Bachillerato General Bilingüe en Ciencias de la Salud Samuel Alejandro Varo Vargas Isaí Bejarano Carlos Yair Cruz Córdoba, Jonathan Enrique González Mendoza, Natalia Andrea González Rascón. Jonathan Ledesma López. Mayra Estefanía Leiva Rodríguez. Nancy Paulette Pérez Carballo. Del Bachillerato General Bilingüe en Ciencias Exactas y Tecnología, Kenneth Aguilar, Josué David de la Rosa Andrade, Dulia Espinosa Bautista. Vanessa Estefanía García Galán. Wendy Jocelyn Gómez Chávez. Dana Itzel Gutiérrez Ricardes. Melvin Uciel Hernández Hernández, Aldo Alonso Lozano Tenorio, Diana Sofía Martínez Juárez. Diana Ortiz Acosta. Del Bachillerato General Bilingüe en Finanzas y Administración, Josué Rodríguez Bedoya. Rogelio Miguel Vázquez Oliveira. Del bachillerato general bilingüe en Humanidades y Comunicación, Jaceli Soto, Soto Pedrosa Karina Vega Ayala. Carla Vega Ayala Todo, todo lo que ha hecho por nosotros y por nuestros estudiantes, nos uniremos todos para cantar con gratitud, Señor. Voy a pedirle a los muchachos que en forma rápida comencemos a pasar, cerramos este círculo. en pie para concluir con una oración. Amado Padre que estás en el cielo, agradecidos estamos en esta noche por las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Agradecemos también, Señor, porque has permitido que este grupo de estudiantes haya podido concluir satisfactoriamente estos eh, estudios de preparatoria y tú les has ayudado hasta aquí. también has bendecido a sus padres. muchos de ellos han llegado de lejos y también lo han hecho con tu protección y tu cuidado. señor en este momento queremos nuevamente encomendarlos en tus brazos amorosos para que tú los dirijas, los conduzcas y también les ayudes en el siguiente paso que puedan tomar la mejor decisión para la profesión que elegirán para poder enfrentar en el futuro la vida. Señor, acompáñalos, dale tu protección y tu cuidado. Cuídalos a los que habrán de viajar, permite que ellos puedan sentir tu presencia y tu cuidado en cada instante. Bendice también a sus padres que les acompañan y que viajarán con ellos. Rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo esta institución y que puedas eh, estar cerca de ella y de cada uno de los que aquí nos encontramos para poder seguir cumpliendo la misión que tú nos has encomendado de... Poder preparar jóvenes para que te puedan servir en el futuro y cumplir así eh, <coughs> el, la misión de llevar, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento.